con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niño de mis amores, que estás que, estás que. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Bueno, pues como os he dicho, con la cara lavada y recién peinada. Sí, sin maquillaje facial. No realizada, pero nada de maquillaje. Así que, ¿y de qué va a ir el vídeo de hoy? Pues de cositas, compritas de Teddy. He estado hace poco en Teddy, porque he tenido que... He pasado por allí, ¿vale? No he ido de porque intento decirme, me voy a realizar Teddy. No, 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 no. Iba a hacerme unos tatuajes, que ya sabéis que cuando voy a hacerme algún tatuaje, Teddy está al lado. Y no podía evitar, además, que había unas cositas que sí que quería coger. Y dije, bueno, pues cuando vaya a hacerme los tatuajes, paso. Así que sin más dilación, dentro vídeo. ¿Qué he comprado en Teddy? Pues no es mucho, la verdad. Bueno, os voy a enseñar también una cosita que he comprado en el bazar chino. Pero bueno, lo que he comprado en Teddy está todo por aquí. No es... mucha cosa, sinceramente, la verdad, se ha dicho. Así que vamos a comenzar. Vale, lo primero que he cogido es, mirad, esta bandejita. Mirad qué mona. Es que a mí estas tonterías de corazoncitos, de lacitos así tipo, me encantan. Vale, luego todo lo demás es blanco y por dentro también blanca. Solo trae esto en el frente. Vale, esto me ha costado... 3,50 €, ahí lo veis, pone 3 euros, pero ya sabéis que tenemos que mirar el precio en España. Vale, y aquí es 3,50 €. Y lo quiero para mi mesa pequeña de salón, del centro, para pues colocar, ya os lo enseñaré, ¿vale? Cuando lo tenga colocado os hago un cachito de clip y lo uno a este vídeo. Pero bueno, compré esta bandejita. ¿Qué más compré? A ver, que lo tengo por aquí. Vale, cogí unas luces LED. Vale, vienen, me parece que eran 10, no, 15. 15 bombillitas LED, estas que van a pilas. Y el precio que me ha costado ha sido también 3,50 €, aunque aquí ponga 3 euros. No las he probado todavía, las tengo que probar. Y bueno, ya sé dónde las quiero colocar, a ver cómo me queda todo. Vale. A ver qué tal me funcionan. Con todas las que he comprado, la verdad es que genial. Estas, ya os digo, en cuanto las tengo que probar, ponerlas unas pilitas. Y si no, pues tendría que ir a cambiarlas. ¿Qué más he comprado? Pues a ver, pues, si es que me vuelven loca a mí los colgantes, estos de Teddy. Vale, he comprado un colgante, ahora le abro. Este me ha costado también 3,50 €, parece que el precio allí todo es de 3,50 € de un euro, pero bueno. Y le voy a abrir para enseñaros bien mejor. Mira, 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 qué cosito más mono. Es que me encanta, fijaros qué detalle trae en las mariposas. Ya sabéis que a mí todo este mundo de mariposas, de ninfas, de estrellitas y tal, me vuelve loco. Y esto es súper largo. Ya sé dónde lo voy a poner. Y exactamente igual. A lo mejor, bueno, a lo mejor en vez de hacer fotos, os hago un mini un clip así chiquitito y os lo añado aquí. ¿Vale? Trae 4 mariposas con florecitas en blanco también. Las mariposas se ve que son rosas. No sé si se ve, aprecia muy bien. ¿Vale? Pero si lo junto con lo blanco, pues, mira, si se nota la diferencia. Si se nota, os lo prometo. Aunque en cámara no se ve, pero bueno. 3,50 también. A ver, que voy a ir recogiendo cachitos de cositas que se me quedan por aquí. ¿Qué más cogí? Os he dicho que me encantan, ya lo sabéis. Pues unas maripositas de estas que llevan pincitas atrás. Ahora también lo abro. Estas me costaron 1 euro cada bolsita porque cogidos entran 4 mariposas. Y también sé ¿dónde las quiero poner? Otra cosa es que me queden bien, ¿vale? Pero sé dónde las quiero poner. Mira, son maripositas en rosa, ¿vale? La pincita es blanca. Ojo, es que me encantaría que se viera, pero es que... no sé si se nota más, un poquito más así. Bueno, ya lo veréis también puesto. Y eso, pues bueno, es una pincita pequeñita, tipo de las de la ropa. Y ya os enseñaré también dónde las quiero poner, porque por 1 euro las 4 mariposas, dije, ya lo sabéis. ¿Qué dije? Nuria, ¿cómo vas a perder esta oportunidad? Pues ya que fui a por 2 bolsitas de mariposas en rosa. Tengo un peligro con el rosa. Es que es verdad, pero bueno, aparte de que me pegan donde las quiero poner, es un color que me pegan. Las había solamente, me parece que en rosa, blanco
y verde. Verde para nada, porque no entra dentro de mi decoración. Y blanco, pues donde las quiero poner no se iban a ver. Bueno, seguimos con lo de Teddy y luego os enseño lo del bazar. Seguimos con lo de Teddy y luego os enseño lo del bazar chino. También cogí cosas que no son de decoración, pero que sirven para decorar. Cogí dos pinturas, o sea, dos botes de pintura acrílica. Uno es en un tono amarillo de 75 mililitros. Es un tono pastel, me costó 1 euro. Y la otra es en un tono marrón. Espero que sea así tipo chocolate, porque una cosa es verlo aquí, luego otra cosa es cuando lo vas a utilizar. Y esto es para hacer una manualidad que la voy a dar a regalar a mi hermana. A ver si le gusta. Ya cuando esté hecha, a lo mejor os las enseño. Y cogí estos dos porque luego otros colores que voy a utilizar tengo. Entonces solamente me hacían falta un amarillo, siento en un pastel, y un marrón. Y ya os los enseñaré por 1 euro cada una. Y luego también cogí pues estos dos paquetitos, que son, ya sabéis, estas son como unas, como las llamaría, bueno, pegatinitas de estas de silicona, que son para que no resbalen las cosas. Entonces estas pequeñitas, bueno, me costaron 1 euro cada paquete, ¿vale? Las pequeñitas traen 20 y las grandes traen 9. Pero bueno, estas las cogí por tenerlas en casa y estas las he cogido para ponerlas debajo de la bandeja para que no patine sobre la mesa, porque no voy a poner ningún pañito ni ninguna bobada de esas. Entonces pondré esto pegadito a la bandejita para que no me patine sobre la mesa. Y lo último que cogí, que fue en el bazar chino, ya veis que es un vídeo súper corto, ¿eh? Os vais a alegrar, me vais a aplaudir y vais a decir, no había vídeos de estos que tardamos nada en verles. Pero bueno, ya sabéis que el tema de hauls de maquillaje, o si os hago un maquillaje, eso es mucho más largo. Vale, cogí esta cestita, que me habréis visto alguna en otros tamaños o en colores o tal. Esta la cogí en el bazar chino, me costó 1,80€, telita también lo que están subiendo los bazares chinos. Que antes a lo mejor esta pues te hubiese valido pues 1 euro o algo así, pues 1,80€. Pero bueno, sé para qué la quiero también, pero quiero saber cómo queda puesto antes de enseñároslo. Así que, ¿qué voy a hacer? De momento el vídeo queda pausado aquí. En unos segunditos vuelvo, ya sabéis, para vosotros, para mí, nos harán unos segundos, y os enseño si todo lo que he comprado lo he podido utilizar como yo quería utilizarlo, si me gusta cómo queda o lo he tenido que utilizar en otros sitios. Así que nada, en un segundo vuelvo. De momento me podéis ir dando un like o suscribiéndose a mi canal, poniendo un comentario abajo en la cajita de, bueno, donde pone comentar, y luego ya cuando acabéis de ver el vídeo pues lo compartís, me va conociendo más gente. Estoy súper contenta porque vamos creciendo poco a poco, ya casi estoy llegando a los 1070 suscriptores. Estamos, no voy a singularizar sino que pluralizo, porque ya sabéis que esto es gracias a vosotros. Yo pongo mi granito de arena, pero si no fuese por vosotros yo no estaría aquí. Así que, en un segundito, vuelvo. Bueno, pues aquí está puesto lo que os enseñé el otro día, el haul. Claro, el otro día no, que vosotros lo estáis viendo hoy con lo que habéis visto anteriormente, el haul de Teddy. Aquí están las maripositas, que no sé si las voy a dejar ahí o al final las voy a cambiar de sitio. Bueno, esta es la guirnalda aquella que puse y ahí he colocado otra mariposa. ¿Os acordáis de esto que era de colgar, también de mariposas? Mirad, ahí una se me ha dado la vuelta. Queda súper chulo ahí, por lo menos a mí me gusta mucho. Y lo otro era, ¿os acordáis? Esta bandejita que compré. Esta la he llenado de piedras blancas, ¿vale? Esto de aquí atrás es la cajita, esta de mimbre, no es mimbre, pero bueno, la usamos para guardar los mandos. Aquí he puesto una planta y a ver si puedo... ¡Ea! Miren. Y he puesto unas lucecitas. Esto es un portavelas de estos que es, tiene líquido por arriba y la velita la encendemos por debajo. Ya me he encargado bien de que no roce los hilos de las luces. Y bueno, pues esa era la idea, dejarla ahí. Y sí que me gusta, la verdad. Mira, queda así de noche. Que luego enciendo también el humidificador y me encanta el ambiente. Y ahí es donde he colocado todo. En la cajita puse las pegatinas que os enseñé, las pequeñitas. Y bueno, todo lo demás que compré... Un segundo, ¿vale? Mirad. Bueno, aquí estoy sin maquillar. Y nada, todo lo demás que cogí, que eran las pinturas, me parece que es lo que me faltaba. Y las otras pegatinas más gorditas, eso todavía no lo he utilizado.
Y nada, espero que os haya gustado así. Son cuatro tonterías que he puesto. Pero bueno, espero que os haya gustado cómo ha quedado. Es por darle, irle dando toques. Y ya os digo que las margaritas de las cortinas no sé si van a quedar aquí o las voy a cambiar de lado. No lo sé. Así que nada, bueno, estoy vestida así toda de blanco hoy. Me he puesto de blanco casi impoluto. Digo blanco casi impoluto porque en el momento en que lo usas se queda medio de otro color. Porque me va a venir ahora a recoger mi hermana, porque ya me voy unos días con mis papis a la parcela. Bueno, nosotros lo llamamos parcela, pero ya habéis visto lo que es. Y a partir de hoy, pues bueno, empezaréis a ver vídeos grabados desde allí. Bueno, como el cambio de luz me lo habéis visto ya, ayer me le arregló un poquito mi cuñada todo esto para igualármelo, porque me dijo: Dios mío, Nuria, ¿qué te has hecho? María Ángeles, hija, ya sabes, que me da. Y me da, y encima es que hoy tengo unas ojeras, porque ayer tampoco ha sido un día especialmente bueno. Y nada, lo que os digo, me va a venir a recoger a mi hermana, vamos a hacer unas cositas y luego nos vamos para allá, ella va a pasar el día allí y yo me quedo hasta el jueves, luego el jueves vuelvo y me vuelvo a ir el domingo, una temporadita con ellos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de regalarme un like, suscribiros al canal que os sale por aquí. A ver, espera. Me he desubicado. Bueno, el botoncito rojo ese que pone suscribe, le pincháis, se convierte en gris, activáis la campanita, si YouTube os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo al canal. Lo comentáis, o sea, lo compartís y me ponéis comentarios abajo de qué os parece, todo, de que la que no haya visto el vídeo anterior del cambio de look, que pase a verlo, que es muy interesante. Y nada más que deciros, simplemente que seáis muy felices, ya sabéis que os quiero mucho, nos vemos pronto en el próximo vídeo y besos mil. Chao.